No, lo que pero me por lo duele, menos no te pierde su vuelvo a casa. explicar, si todo lo que nos robaron, lo que le debían a ella de ANSES, lo que me robaron de oro, lo que me robaron en trabajo y demás, y lo que me robaron estafándome, dejándome sin abogado, porque hay cosas que están en juicio que si yo las hubiera ganado me tendría que pagar a mí. Claro. Pero a lo que voy es, olvidemos de si yo gano un juicio o no. Si todo lo que nos robaron a mi abuela y a mí, más esa situación que le hicieron dos ovitos totalmente irregular cuando murió, 5 días esperando una ambulancia, tengo mensajes de PAMI que confirman que ellos fallaron, hago la denuncia de abandono de personas, no da bola a nadie. Yo podría pagar 3 o 4 veces lo que me están reclamando. Entonces es lo que más me confirma que es una estafa premeditada para sacarme del Es departamento. probable, lo que pasa es que todo eso lo tiene que probar en la justicia, tiene que No, no, eso ya, litigar, ya lo sé, tiene que ¿viste? pagar, o sea, es un Claro, camino el tema es que que no no tengo solamente. abogado, No, pero además es soy un camino pobre, que. va. No, pero en el fuero penal usted tiene derecho igualmente a un defensor público, o sea, si usted tiene una causa y la persigue, tiene posibilidades de Sí, tenerlo. Lo que igual pasa me es que. dijiste que tengo muy pocas chances porque está muy avanzado y que ya está dada la A sentencia. ver, la sentencia es de mandamiento de rematar, no dice remate, dice Sí. mandamiento. Cuando usted dice mandamiento, por eso digo, apúrese, consiga un abogado ahí en tribunales para que le digan, le frenen el mandamiento, que se puede hacer. Entonces usted presenta una Perfecto. nota diciendo, quiero ir a una Perfecto. mediación Perfecto. para digamos, Yo quiero que sea arreglar de una alguna investigación. forma. Yo realmente quiero que sea una Y investigación. Porque sí, no es solamente pero que no quiero posterior, perder el está bien, pero eso que departamento. sea posterior, porque primero usted tiene que atacar Entiendo. que no se le lleven el departamento. Después, Desde cuando usted luego. tiene el departamento, pago la sentencia, porque acá en Argentina, digamos, la ley es pague y después reclame. No es reclame y después pague, Desde es luego. pague, con lo cual, si usted está en Pero quiero deuda, saber por qué tienen ¿está esta bien? animosidad. Y Quiero saber de dónde viene, de qué orden política, de qué, porque es evidente que tiene apoyo político. Y es evidente que tiene apoyo jurídico, porque salió muy rápido igual todo esto y por una deuda muy pequeña. sí, es un tema, sí. Es un tema. En un edificio de muy pocos pisos, de muy. Y le conviene llegar a un arreglo. Vamos a ver, ahí Vos va a me haber. dijiste que está en norma, pero hay varias personas que me dijeron que igual les parecía irregular que tenían vecinos que debían 100 mil pesos y no les pasaba eso. Porque, ¿sabe por qué? Porque la instancia de poder rematarles es a instancia de ellos, si ellos quieren o no quieren. Si se quieren Ah. tomarla, no es una obligación que ellos tienen, digamos, como. Bueno, pero Ustedes entonces van a ellos ver. ya tienen una predisposición de mala Y voluntad. podría ser. O sea, ellos pueden alegar, no tengo fondos para poder proveer al Claro, consorcio. claro, claro, Otros podrían claro. decir, todavía tengo fondos, no lo tengo por qué Claro, rematar, claro, vamos a claro. ver de qué forma. Claro, claro. Claro. Es un tema de convenios de parte, digamos, Claro. ¿no? Ellos tienen la atribución de poder hacerlo. No quiere decir que lo hagan obligatoriamente.